Hoy presentamos Vinieron del Espacio Exterior. Martín Mystery. Menos mal que está sentada porque encontré el mejor regalo de cumpleaños para mí. Lo dudo mucho, Martín, considerando que yo ya compré el mejor regalo para Billy. Java tiene buen regalo. Ni lo digas, Java. Mira esto. Déjame entenderlo bien. ¿Le compraste a Billy un frasco de cinta loca? No es cualquier cinta loca. Es un frasco súper grande de cinta loca. ¡Hola! ¡Súper aburridora! ¿Qué se supone que haga Billy con eso? Bien, podría ser esto para empezar. Muy maduro, Martín. Billy no va a jugar con un tonto juguete de niños. Es un adulto. Al menos creo que es un adulto. Bien, entonces, señorita sofisticada, ¿qué gran y adulto regalo le compraste? Le compré algo que es divertido y estimula el intelecto. ¿Le vas a regalar insectos para su cumpleaños? Retiro lo dicho, tú sí eres una gran amiga, de verdad. Es una granja de hormigas. Billy puede ver cómo las criaturas crean su propia colonia y trabajan en equipo. ¡Cielos! Ha de ser divertido observarle unos segundos. A Billy gusta esto. ¡Súper! ¡Una planta carnívora! ¡Eso es casi tan bueno como la cinta loca! Ay. ¿Quién sabe realmente qué le gusta a Billy? Piénsenlo, no tenemos idea de lo que hace en su tiempo libre. Tienes razón, ni siquiera sabemos de dónde es. ¿Y cuál es su modelo favorito de traje de baño? ¡Ay! ¡Java, controla tu planta! A Java no gusta planta. No te preocupes, yo salvaré el día. ¿Lo ves? La cinta loca puede ser muy útil. Oh, buen trabajo. Ahora el regalo de Billy está arruinado. Oye, ahora al menos podrás comprarle a Billy un regalo que realmente le guste. Y cuando lo encuentre, tú lo vas a pagar. Es el centro. ¡Vamos! ¡Oye! Martín Mystery, autorizado. Diana Lombard, autorizada. Java el Cavernícola, autorizado. Hola, chicos. Y bien, Billy, esta noche pasarán una excelente película de horror en el cine. ¿Quieres ir o más bien te gustan las películas de acción, amigo? ¿Qué quieres hacer hoy? Gracias por la invitación, Martín, pero ya tengo planes. Oye, Billy, la cafetería sirvió tu comida favorita ayer y esa es... Oh, qué lástima que no fui. ¿Leer buen libro últimamente? No, estoy muy ocupado. Hola, Mom. ¿Qué estás haciendo? Estoy extrayendo una secreción de plasma de este organismo alienígena. ¡Genial! Me encanta el plasma alienígena. Está hecho de cloruro de sodio, bicarbonato de potasio y agua. ¿Esos no son elementos que se usan en los extintores de incendios? Así es, Diana. La forma concentrada de este plasma tiene la capacidad de congelar todo lo que toca. Vayamos al grano, ¿quieren? Investigarán una serie de sucesos en un área de Nuevo México, en el desierto estadounidense. A las personas al despertar les faltan partes corporales menores. ¿Partes corporales menores? Lo extraño es que estas personas no recuerdan que le hayan extraído esas partes. Quiero que vean si existe una conexión entre estas personas. No hay problema. A propósito, ¿has ido de compras últimamente? Ya sabes, para el gran día. Te traeremos algo de Nuevo México como un regalo para un amigo. ¿De qué estás hablando, Martín? ¿Qué le pasa a Martín? Creo que la cera de sus oídos ha pasado a su cerebro. No tengo tiempo para esto, Billy. Muéstrales el camino, por favor. Como tú digas, Mom. ¡Sí! Thank you.
Hola, ¿hay alguien en casa? Quizás el que robó sus partes corporales menores también se llevó el resto de ella. No. Sí, tus dientes han desaparecido. Escucha, ¿hay algo más que puedas decirnos? ¿Algo inusual o fuera de lo común? Bien, recuerdo que tuve un sueño. Sentía que estaba sola en el universo. Luego la luz blanca me cubrió. Parecía que me estaba congelando. Y después desperté. Yo tuve un sueño parecido una vez. Claro, había comido 2 segunditos justo antes de ir a la cama. Oh, gracias. Solo espero que quien sea que me haya hecho esto no regrese. Qué raro. No hay ninguna señal de violencia. Nadie ha entrado aquí. ¿No te parece extraño que solo robaran sus dientes y nada más? Java, encontrar algo. Buen trabajo, Java. Ahora sí estamos llegando a algo. Usaré el reloj U para analizar esta baba. Reloj U activado. Selección análisis de baba. Analizando datos, la muestra contiene rastros de radiación. Por supuesto, debe haber sido un monstruo de radiación. Leí sobre ellos en una revista japonesa de ciencia. Querrás decir de ciencia ficción. Prueba esto, ella trabaja para el Departamento de Defensa. Prueba esto, ¿y eso qué demuestra? Quizás si lees su perfil sabrías que hace experimentos con energía nuclear, o sea, radiación. Muy bien, acepto que esa es una teoría semiválida. ¡Vaya! ¿Qué pasa, Chuck? ¿Vienes incluso cuando estás de vacaciones? Parece que quieres un aumento. ¡Qué extraño! ¿No te reconoce después de todos estos años? No te preocupes, arreglaremos esto en un minuto. Eso es, con eso bastará. ¿Ah? ¡Chuck! En su lugar, pediría que me devolvieran lo que gasté en ese shampoo. ¡Cállate! Me desperté y me faltaban partes del cabello. No lo podía creer. Ahora tengo que ir a comprar un sombrero. Mira, aquí hay más de esa baba morada. Martín, el término científico no es baba, sino producto de desecho de una sobreexposición intensa a la radiación. Disculpa. Mira, aquí hay más producto de desecho de una sobreexposición intensa a la radiación. Baba. No. ¿Hay algo más que usted pueda decirnos? ¿Cualquier cosa? Bien, si hay una cosa. Tuve un sueño muy raro. Estaba solo, sin nada a mi alrededor, cuando de pronto me deslumbró una luz blanca y me sentí congelado. Es el mismo sueño que tuvo Wendy. Ahora todo comienza a tener sentido. Creo que estamos lidiando con toda una tribu de demonios radioactivos del sueño. Es una llamada de Mom. ¿Qué quieres, Mom? Agentes, acabo de enterarme de que alguien entró a una planta nuclear cercana. Las autoridades creen que este es el responsable. Oh, bien. Él no pudo haberlo hecho. Estaba aquí con nosotros. Este lugar definitivamente es de alta seguridad. Es imposible que Chuck ni nadie más haya entrado sin autorización. Cinta vigilancia. El guardia de seguridad me dijo que las cámaras de vigilancia se apagaron durante el incidente. No hay tomas. Creo que encontré algo. ¿Qué es eso? Selección análisis de baba. Conozco una forma de descubrirlo. Sustancia desconocida. Contiene rastros de ADN humano. ¿ADN humano? Mejor hacemos que Billy lo analice. Tiene que haber una explicación lógica y científica. ¿Lógica científica? ¿Cómo va a explicar eso? ¿A dónde fueron las partes corporales perdidas? ¿O cómo alguien puede estar en 2 lugares al mismo tiempo? Admítelo, nos enfrentamos a algo sobrenatural. Me
próxima persona de nuestra lista es un técnico radiólogo que trabaja en una clínica odontológica. Quizás él pueda darnos respuestas. Usa el hilo dental. Quizás deba regalarle a Billy un cepillo dental eléctrico. Sí, y ya que estás aquí, cómprale hilo dental y enjuague bucal. Martín, ni siquiera estamos seguros de que use un cepillo de dientes, ni de que tenga dientes tampoco. Sí, es extraño. Billy es nuestro amigo, pero no sabemos nada de él. ¿Qué pasa? No lo sé. Oh. Alguien está entrando. ¡Rápido, escóndanse! Al menos ahora tendremos algunas respuestas. ¡Alto, deténgase! Miren, es el técnico radiólogo. Es él, cierto. ¿Pero qué hace aquí a estas horas de la noche? Oh, creo que está cambiando de piel. Virtual. En el blanco, ahora lo tenemos. Es aquí. Mira el rastreador otra vez. Esto no puede estar bien. No hay absolutamente nada. Dice que nuestro objetivo debería estar aquí. Java no ve monstruo. Odio cuando se enfría un rastro. Hay algo. Tienes razón, es como una muralla invisible. Parece un edificio o algo así. Bien, si hay una puerta, nunca la encontraremos. Espera, tengo una idea. Inténtalo y será tu última idea. Una puerta, señores. Aquí está. Se abrió. Vengan, vamos a investigar. Este día nunca llegara.
Java nervioso. ¿De qué hablas, Java? Esto es increíble. Creo que estamos en una nave extraterrestre. Deben de haber usado alguna especie de escudo para ocultarse. Creo que tienes razón, pero ¿qué posibilidades hay de que sean amistosos? No parecen muy amistosos con el cabello y los dientes. Vamos hacia el resplandor. Más bien, exoesqueletos de las personas que entrevistamos. ¿Pero cómo? Las partes corporales faltantes. Alguien o algo ha fabricado réplicas de estas personas usando restos de su ADN. Entonces, lo que sea que esté en esa nave está imitando a las personas para robar radiación. ¿Pero por qué? Creo que estamos a punto de descubrirlo. No te acerques demasiado. Esas cosas pueden ser radioactivas. ¡Increíble! Alienígenas de forma variable. Creía que eran solo un mito. Ojalá fueran solo un mito. Ustedes no se irán de aquí. ¡Suéltame, gorila! Martín, en este momento me gustaría oír uno de tus planes. Solo hay una salida. Tendremos que usar el reloj. ¡Suéltalos! ¿Billy? ¿Qué está haciendo aquí? Salvando nuestras vidas. ¡Billy, ten cuidado! ¡Tú, canta! Por fin te encontramos. Billy, ¿tú conoces a estas alimañas espaciales? Su nombre no es Billy. Su nombre es Canta. Billy, ¿eso es cierto? Antes me llamaba Gantar, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora no soy así. ¡Mientes! Puedes cambiar de forma. Pero no puedes cambiar quién eres. Siempre serás uno de nosotros. ¡Yo no soy como ustedes! Antes eras nuestro gran líder. Ahora trabajas con estos patéticos humanos. Vi un gran líder, pero si le teme a su propia sombra. ¡Dile que se equivocaron! ¿De qué lado está? Ahora ya no sé qué creer. Ahora pagarás por tu traición. Ten, Martín, usa esto. ¿Un extintor de incendios? ¡Oh, cielos! Billy, ¿realmente cursaste ese seminario sobre cómo salvar personas? ¡Solo úsalo de una vez! Billy sabía que ellos le temían a esto. ¡Esta es nuestra oportunidad de salir! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y uno de estos también! ¡Vamos! ¡Estás perdiendo el tiempo! En problemas ahora. Váyanse de aquí, yo me encargo de esto. Tiene un efecto neutralizador en ellos. ¡Agáchense! Buen disparo. Solo queda uno más. Debe haber escapado. Ah!
Bien, 2 de 3 alienígenas no está mal. ¿Por qué no llamas a Mom y le cuentas lo que... ¿eh? ¿Billy? ¡Aún está en la nave! ¡Te ha llegado la hora, Gantar!